De acuerdo, cuando viene Aldo Herrera en los controles, especial atención deben de tener los dineros ofensivos sobre Amir Núñez, el líder de capturas de la conferencia de los 14 grandes. Cuando viene Aldo Herrera, corta por el centro, cruza la 40, la 45 y hasta la 46. 10 yardas por avanzar, Aldo Herrera viene hacia atrás, viene la presión con 5 jugadores para el equipo de los Aztecas, tiene que salir de la bolsa. Aldo Herrera flota el pase, tiene un hombre, el pase es completo, se ve escapar a la 10, sigue avanzando, mueve las piernas a la 5 y hasta la yarda 3. Ambicioso a la ofensiva. Este gol de campo es cortito, de unas 17 yardas viene el intento que va a ser bueno, conecta. Trips por el lado derecho, flex por el lado izquierdo. Aldo Herrera viene con la optativa, picha viene y viene otra vez Sosa por el lado izquierdo. Está consiguiendo la marca de la primera oportunidad. Trips por el lado derecho, Aldo Herrera la va a hacer personal, se escapa por el lado izquierdo. Qué buen bloqueo de Milo, se está escapando Aldo Herrera. Allá va la 30, allá va la 20, a la 15, a la 10, a la 5. Es touchdown, anotación para el equipo de Burros Blancos. ¡Qué anotación! Vaya avenida que se abrió por el lado izquierdo. Una saeta Guindes, Aldo Herrera. Y ha jugado prácticamente toda su carrera aquí en Zacatenco desde Pieles Rojas, hijo del coach. Todo el mundo contento con el regreso de Eduardo Hernández. Saludos a Romeo. ¡Vamos, papá, sube! Primera oportunidad, Gabo Tierney se está escapando. A la 40, a la 30, a la 20, hasta la yarda número 16. Es que tú estás muy cerca, ¿sí? Vives de hecho muy cerca de todos esos equipos. Es una oportunidad, va por tierra, se va a escapar, se va a escapar, se escapó. Touchdown del conjunto de Burros Blancos. Ahí está la defensa. Y el frente realiza la anotación y la defensiva también partiéndose el alma. El punto extra es bueno y al momento, señoras y señores, Emiliano Vaz. En tercera oportunidad, ¿qué es lo que va a hacer? El pase hacia el lado izquierdo completo. Sí, el receptor sí, y la hizo como receptor, y muy bien. Aquí van por tierra. Lado derecho. Vale, ¿a dónde vas? Le marcaron castigo. Y Doug le dijo, quién sabe qué cantidad de cosas. Oficiales, balón suelto. ¿Quién lo tiene? ¿Quién Canchola. Lo tiene? ¿Quién lo tiene? Canchola. Y se me hace que es Burros Blancos. Lo tiene San Canchola, mi querido Gustavo, el número uno del equipo de Burros Blancos. Estas transmisiones, estamos muy orgullosos de estar en esta señal también. Segunda oportunidad, Aldo, ¿por dónde? Aldo, Aldo, córrele, Aldo, ahí se barre como safe en segunda. Lo remachan. Pues tiene que estar checando, a ver, que no suenen silbatos, por favor, repúntenle a los jugadores. ¡Qué buen acarreo! Decíamos la... Paul Mateos, este gran coreback que tuvo años gloriosos con el equipo de Águilas Blancas. Pareció que la jugada anterior la llevó Orlando Vega, jugador número 20. Por eso, por eso te digo, dicen aquí que es el juego del siglo, considerado el juego del siglo, México, Series Mores contra Pumas. Y el de Omar Fierra. Pues experiencia como head coach fue con los Borregos del Tec Guadalajara. Pase hacia el centro del terreno de juego, el pase que es completo. Bravo. Y lo va a intentar Axel Gordillo. ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Y es bueno! ¿40 y qué? 42 yardas. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Oh. Saca la jugada. Al momento. Con el centro lo recoge Serrano. Hace. Viene con las tacleadas. Tomás. Tercera oportunidad. Con el trip del lado izquierdo, para atrás, el coreback viene con su envío, va a ser completo y me parece que va a seguir 5 yardas por avanzar. Allá vienen los Aztecas, se planta delgado, suelta el envío, va profundo y va a ser interceptado. Y llegó Mauricio Melo. Primera oportunidad desde formación escopeta, el engaño viene Aldo Herrera hacia el frente, se puede escapar otra vez, encuentra una avenida. Cantidad de yardas ganadas, primero y 10 para Burros. Saca la jugada nuevamente Aldo Herrera, el arriba option perfecto, le saca el balón y viene con Emilio García, que se puede escapar y va a ser. Ahí está Aldo Herrera. A ver, Herrera con el pase, va a ser touchdown. Anotación de los Burros Blancos. Ganado, que consigue su segundo touchdown de la campaña. Y el punto extra va a ser bueno. Punto extra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querida Rosalía. Un placer estar una vez más en los micrófonos del 11. Pinky. Y por supuesto, saludos a las chicas de cabina.
Ya extrañaba ese saludo. Cuidado con el regreso de la UDLA. Ahí está Retana. Ya cruza la 40. Va a la 30. Va a la 20. A la 10. Y va a ser touchdown. Anotación de los aztecas. Por fin llegaron. Obviamente fue fundamental. Aquí hay cuidado que viene el pase hacia la zona de anotación. Y ahí está la conversión de dos puntos. Está dando la carrera. Allá viene Aldo Herrera para atrás, rola del lado derecho, va a ser la personal, pide los bloqueos, no le llegan, viene con el pase y la descuerda, perfecto, Jesús Ávila. Y se cerró a final de cuentas. Se le cerró la grieta y decidir por el pase, y ahora con la carrera, ahora con Ignacio, viene la carrera, con el mismo saca Aldo Herrera, allá viene, saca una última jugada del tercer cuarto, la carrera. Que va a ser bueno. Hay otros, sobre todo clásico de clásicos, ¿no? El de Burros Blancos. Cuando viene en esta ocasión Aldo Herrera, se va a meter y es touchdown. Anotación para el equipo de los Burros Blancos. Poner el pie en el acelerador. Sí, están colocando 6 puntos más y con este intento de punto extra, que va a ser bueno por parte del Ecrey. Y después las cosas no se ponen más fáciles, ¿eh? Porque van contra Puebla. En este mismo escenario vendrá entonces la patada por parte de Burros Blancos desde la yarda número 2. Arranca el fielder de los aztecas y se está escapando a los equipos especiales, levantando la mano para los aztecas. Cruza la yarda 50, la 40, corta al centro. Sigue avanzando hasta la yarda 32. Viene cuarta y última oportunidad, va por ella. Coreback hacia atrás, tiene presión, el pase incompleto, ya frenó. Siguiente Zacatenco. Nos está viendo toda la gente. Saludos también para Fer Soto Lara, Dani Guerrero, Kurt Malzminstein. Mucha gente que nos... Cuando viene otra vez Retana en el regreso y se abre una vez más una avenida por lado izquierdo. Ha sido esta banda 45. Otra vez cambio de mariscal de campo y esto no ayuda a los aztecas. Cuando viene el acarreo por lado derecho, se abre un hueco que aprovecha. Bueno el acarreo. ¿Ah? Sí. Cuarta y última oportunidad para el equipo de los aztecas. Acá viene Vaz hacia atrás, flota el pase. El pase a tierra de nadie. No, bastante rápido. Y ha habido una buena cantidad de castigos. Cuando viene el acarreo por el centro y rompe la tacleada, cruza la 40. Buen acarreo y parece que hoy no han necesitado ese poderoso ataque aéreo con Aldo Herrera, porque por la vía terrestre han consumido muchas yardas. Y otra vez el novato Ricardo se está escapando. Qué buen corte. Cruza la marca de la yarda 20, dobla la esquina. Muy, muy bueno de su temporada Axel Gordillo, que vendrá a intentar el gol de campo. Y acá viene la patada, que en esta ocasión va a ser buena. Conecta 3 puntos más. Carlos Delgado, no creo. Viene tercera oportunidad, hacia atrás, viene Vaz, tiene presión, escapa por lado izquierdo, viene la persecución, alcanza a doblar la esquina, sale del terreno. Es nuestro máster de Canal 11, que también es un gran trabajo. Viene la presión y acá viene Vaz Galicia, escapando por lado izquierdo y así, así están consiguiendo. Ya en caso de que los Burros vuelvan a la ofensiva, tuvo su debut en Ciudad Universitaria con los Pumas Zacatlán, podría haber activado hoy. Viene Vaz Galicia, escapando la bolsa, flota el pase, que es completo. Encontrando bien en esto a la defensiva con el número 90 en aquellos años con el equipo de Burros Blancos. Acá viene Vaz Galicia escapando por el lado derecho. Cuidado que se va hasta la zona anotación, a la 10, a la 5, se mantiene en pie, sale del terreno de juego. Será tercera oportunidad y gol desde la yarda 13. Hacia atrás, busca el pase que va a ser interceptado. Se acabó, señoras y señores, y viene el regreso por parte de Burros Blancos, número 12. Corta al centro y esto se acaba. Pues vamos a ir con Omar Guerrero, que está listo. Adelante, Omar. Ya estamos con...